Desde Orlando nos vamos a Madeira, Portugal, para preparar una parrilla típica llamada espetada, que es de donde es también oriundo Cristiano Ronaldo. En esta edición de la Euro 2020 prepararemos el platillo típico de CR7, el jugador con más goles en la historia de la Euro y también el jugador con más goles de todos los tiempos. Es una parrilla sencilla que puedes hacer siguiendo los pasos de Mundo al Grill. El corte que vamos a utilizar es un top sirloin, o conocido en algunos países de Latinoamérica como aguayón. La espetada tiene algo similar a lo que llamamos en Latinoamérica como brochetas, México, o pinchos en Venezuela. Así que cortamos este pedazo de carne en tiras. El grosor lo eliges tú, a mí me gusta más gruesa para que conserve más los jugos dentro de ella. Luego de cortar todo esto en tira, como puedes ver, quedan una más pequeñas que otra. Eso no tiene mucha importancia ni relevancia, puedes cortarla como tú quieras. Se corta toda la carne ahora en cubos, como puedes ver, de esta forma. Al tener todo esto cortado, buscamos un envase donde quepa toda la carne y la ponemos a un lado para preparar lo que hace diferente a este plato, una salmuera típica de Portugal, lo que hace de verdad que este plato sepa distinto a cualquier plato del mundo. Conseguimos un bol para preparar esta salmuera. Vamos a utilizar en este caso sal marina o sal en grano, que definitivamente tiene que ser esta la que debemos usar. Luego de esto agregamos unas 30 hojas de laurel. Y agregamos una cabeza de ajo completa, y mi recomendación es que no haga tanto esfuerzo desgranando el ajo. Tan solo sepáralo, aplástalo con tu cuchillo y agrégalo al bol. Seguimos con medio puño de pimienta en grano. Y luego algo esencial, medio litro de aceite de oliva portugués, que te recomiendo que uses el gallo de Víctor Guedes o algún otro aceite de oliva de tu preferencia. Mezclamos la salmuera y la vertimos toda sobre la carne, y aunque el aspecto que ves es muy poco común, su sabor es único. Revolvemos todo esto muy bien y que toda la carne quede cubierta de su sal, de su aceite, de sus hojas de laurel y de su pimienta. Forramos el envase con papel plástico y lo colocamos en la nevera por 2 horas para que se marine. Utilizaremos estos espetos traídos de Portugal para colocar la carne. Aunque en algunos lugares lo hacen con espiga del árbol de laurel, algo difícil también de conseguir aquí en Orlando, para esto utilizaremos estos pinchos, brochetas o como se llaman en Portugal, espetos. Clavamos la carne en estos pinchos y lo dividimos con hoja de laurel. Si gustas, puedes agregarle también otros vegetales, como también puedes agregarle el mismo ajo, pero yo particularmente lo voy a utilizar así. Más, también puedes agregar otra proteína, como puedes agregar pollo, carne, y hasta chorizo le puedes agregar, lo que tú desees, siempre y cuando todo venga de esta salmuera. Compactamos todo bien y le damos forma a este espeto por ambos lados. Tratamos de que todo quede uniforme. Preparamos una brasa medianamente fuerte. Lo que buscamos es que cree una costra, pero que sus jugos queden por dentro. También quiero agregar un tomate y una cebolla para hacer una salsa europea rostizada que va a quedar buenísima. Uf, se ve bueno y el espeto luce muy coqueto. Debido al aceite de oliva, la brasa va a subir rápido, así que tenemos que estar girando el espeto constantemente. Si se te quema un poco, no te preocupes, es parte del show. Ya listo nuestro tomate, los colocamos en un sartén caliente para preparar la salsa. Retiramos los sarmientos que me están costando un poco, pero se logró. Agregamos aceite de oliva, buena cantidad, buen aceite de oliva para que quede salsoso. Y con un aplastador de papas, machacaremos todos los tomates hasta volverlo un puré. Agregamos unos 5 ajos, revolvemos para que suelte su sabor. Pimienta negra molida, un poco de crack crack al gusto. Y unas 3 hojas de laurel. Cortamos también la cebolla, que la puedes cortar como desea, pero a mí me gusta gruesa. Y resolvemos bien, tapamos y dejamos reposar esto por 3 minutos.
Ya pasado este tiempo agregamos media cerveza, preferiblemente una cerveza rubia, como una lager o una pilsner. Revolvemos, lo dejamos reposar por un par de minutos más y lo ponemos a un lado. Ya con los espetos casi listos, coloqué unos panes cortados, la parte interna hacia abajo, sobre la parrilla para que se calienten y se tuesten. Estos panes los vamos a rellenar con los espetos. Tú puedes acompañarlo con cualquier otra cosa, pero tradicionalmente se comen en Portugal con pan. Ya listo esto, liberamos un poco de la carne que vamos a consumir. Le sacamos el laurel porque puede resultar incómodo a la hora de comer y el ajo pues lo puedes agregar. La colocamos en el pan y le agregamos esta gran salsa que quedó increíble. Con su permiso, lo probaré. ¡Que quedó increíble! Esta, señores, es la parrillada de la tierra de CR7. Es la parrilla que comería Cristiano Ronaldo cuando va a Madeira. Gracias por pasar por acá. Recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita. Deja tu comentario de qué te pareció esta receta de la tierra de Cristiano Ronaldo, Madeira. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, @mundoalgrill. Nos vemos en el siguiente video.